Bueno, muchas gracias. Agradezco a la Fundación Conex, especialmente a su presidente, que es amigo mío, Luis Sejieve, por el cual hemos compartido infortunios ahí en el Teatro Colón, en algunas oportunidades. Soy muy contento de tener este premio y yo creo que el premio, en realidad, el premio a la música contemporánea, a los compositores, al mejor compositor, no significa nada. Lo que significa es que hay gente componiendo, jóvenes que componen sin pensar en la plata que van a ganar, sin que nadie les encargue las obras, sin que las orquestas se los toquen. Acá hay varios representantes de orquesta que algunos las tocan, pero otros. Componen porque les gusta, porque no pueden hacer otra cosa. Componen música lo mismo que la gente escribe poesía. No sin fines de lucro, sin esperanzas de lucro. Y estos jóvenes son aquellos que están sosteniendo la música, la creación musical en este momento en la Argentina. Si hay que dedicar este premio, se lo dedico a ellos. Muchas gracias.